¿Cómo están, amigos? Estamos en una transmisión en directo de tu canal La Gracia del Caos. En esta ocasión abordaremos la segunda parte de Distancia entre dos puntos. Ya habíamos visto en un anterior video un ejercicio sencillo al respecto y ahora vamos a abordar la complejidad del empleo de la fórmula de la distancia. ¿Está bien? Acompáñenos entonces a la resolución del siguiente ejercicio. Ahí tenemos. ¿Quién les habla? Neisa Castillo. Y les voy a relatar el siguiente problema para que comencemos la resolución correspondiente. Uno de los extremos de un segmento rectilíneo de longitud igual a 17 es el punto A con abscisa 1 y ordenada menos 1. Si la ordenada del otro extremo es 4, ¿cuál es el valor de la abscisa? Muy bien, en este problema lo primero que debemos determinar o recalcar son los datos que nos da el problema. Anotemos entonces los datos que tenemos. Ahí tienen. Vamos a ponerlo más acá. Y anotamos. Leemos nuevamente y nos dice que la longitud del segmento rectilíneo es igual a 17, lo que significa que nos está dando ya el valor de la distancia. Anotemos entonces, distancia es igual a 17. ¿Qué otro dato nos da? Nos da uno de los extremos de la distancia, que va a ser el punto A. El punto A, que tiene como par ordenado 1 menos 1, menos 11. Y nos dice que la ordenada del otro extremo es 4. Entonces nos da la mitad del otro punto. Al otro punto le podemos denominar B. El punto B, que va a ser igual a, desconocemos la abscisa, le vamos a poner como X, pero nos da el valor de la ordenada, que es 4. Muy bien, ahí ya hemos recopilado nuestros datos de acuerdo a lo que el problema nos señala. Ahora, lo que debemos hacer es graficar estos datos para entender un poco más el problema de forma sencilla. Para esto, vamos a necesitar trazar nuestro plano cartesiano. Vamos a subir un poco la pizarra para que podamos trazar nuestro plano cartesiano. Necesitamos eje de las ordenadas y eje de las abscisas. Está mi recta, está chueca, la vamos a corregir. Ahí tenemos. Bueno, abscisas y ordenadas. Tracemos el punto A, que dice abscisa 1. Vamos a marcar los puntos de acuerdo a las distancias que vemos entre cada cuadrito. Abscisa 1 y ordenada menos 11. Las ordenadas negativas están en la parte de abajo. En la parte de arriba se encuentran las ordenadas positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a recorrer nuestra pizarra. Y continuamos. 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Vamos a extender nuestra recta de ordenadas. Ahí está. Y ahora vamos a trazar nuestro punto A. 1 y 11. Se encuentra ahí. Ese es nuestro punto A. Ahora bien, lo que tenemos que situar es nuestro punto B. Pero hay algo especial en nuestro punto B. Fíjense, no tenemos el valor de la abscisa, solamente tenemos el valor de la ordenada. Entonces, vamos a decir, la ordenada es 4. 1, 2, 3 y 4. El punto B se puede encontrar en cualquiera de este sector, porque no conocemos, puede estar ubicado en cualquier lugar, porque no conocemos el valor de la abscisa. Entonces puede estar ubicado por acá. Nosotros vamos a imaginar que el punto se encuentra por acá y solo vamos a marcar. Pero ojo, esto no es decisivo, solo para fines gráficos es que estamos poniendo ahí el punto. Este es el punto B, del cual, repito, desconocemos la abscisa, pero tenemos el valor de la ordenada. Fíjense ahora cuando marcamos la distancia desde el punto A hasta el punto B, esa distancia es la que vale 17. Ahora bien, ya tenemos la gráfica de nuestro problema en relación a los datos que nos ha brindado también nuestro problema. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? La X. Comencemos la resolución utilizando nuestra fórmula de la distancia. Pero ¿cómo la vamos a usar? La vamos a usar de un modo analítico. Presten atención. Vamos a mover un poco nuestra pizarra para tener el espacio necesario. Ampliamos. Y ahí está. Recordemos que la fórmula de la distancia nos dice, distancia es igual a la raíz de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Muy bien, ahora reemplazamos los datos que ya habíamos trazado en la parte superior. ¿Cómo vamos a reemplazar estos datos? La D ya la tenemos, está acá. Y nos dicen que la D vale 17. La A y la B podemos decir que la A va a representar a la X1 y la Y1. Y la B representa a la X2. Vamos a poner acá como una ayuda a memoria. Y la Y2. Entonces, ya sabiendo esto, simplemente reemplazamos estos datos en esta fórmula. Hagámoslo entonces. Subimos nuevamente nuestra pizarra y comenzamos a reemplazar los datos. En vez de la D, vamos a poner 17 igual. X sub 2. ¿Cuál es la X sub 2? Es esta que no conocemos. Entonces, simplemente vamos a poner X. Menos X sub 1. Y la X sub 1 es esta de acá.
que vale 1. Reemplacemos x menos 1 al cuadrado, menos y sub 2, que va a ser esta de acá, que vale 4, menos y sub 1, que la y sub 1 es la y del punto A, que vale menos 11. Como es un número negativo, manejamos siempre paréntesis para evitar confusiones y errores. Ahí tenemos ya reemplazados todos nuestros valores. Ahora bien, lo que viene a continuación simplemente es una resolución con los conocimientos que ya los tenemos dominados, ¿no? 17 es igual a la raíz cuadrada, x menos 1 no vamos a tocarlo, de x menos 1 al cuadrado, menos 4, menos por menos, más 11, al cuadrado. Continuemos, 17 igual a, x menos 1 permanece intacto, y 4 más 11 es igual a 15. 15 al cuadrado. Continuamos con la resolución, que esta es la parte más sencilla. 17 es igual a x menos 1 al cuadrado y 15 al cuadrado. ¿Cuánto es? 225. Continuamos. Y acá pasa algo importante. Fíjense, esta raíz puede pasar al otro miembro, pero va a pasar convertida en potencia. Si es una raíz cuadrada, pasa como una potencia cuadrada. ¿Qué vamos a tener entonces? 17 al cuadrado igual a x menos 1 al cuadrado más 225. Como ya pasó como potencia, desaparece la raíz. 17 al cuadrado, ¿cuánto es? 289. Ahora bien, este 225 que está sumando puede pasar al otro miembro y va a pasar a restar. Menos 225 igual x menos 1 al cuadrado. 289 menos 225 nos da el valor de 64, x menos 1 al cuadrado. Muy bien, recuerdan que hace un momento pasamos la raíz al otro miembro como potencia. Se puede utilizar el mismo artificio de forma inversa. ¿Qué significa? Que esta potencia puede pasar al otro miembro convertido en una raíz. Lo único importante es que la potencia pasa como una raíz positiva y raíz negativa. Veamos, vamos a tener una raíz positiva y una raíz negativa, ¿de quién? De 64. Y a este lado, en este miembro, ya solamente nos queda el x menos 1. Por tanto, la raíz cuadrada de 64 va a ser 8. Tenemos un valor positivo y negativo, 8, igual a x menos 1. Pero, ¿y ahora qué hago con estos dos signos? Vamos a trabajarlo en forma separada. Primero con el valor positivo y luego con el valor negativo. Con el valor positivo vamos a tener 8 igual a x menos 1. Este menos 1 va a pasar al otro miembro como más 1. Y tenemos 8 más 1 igual a
X. 8 más 1 es 9 igual a X. Ahí tenemos un valor de X. Trabajamos con otro color, el valor negativo, para que no se confundan. Y decimos menos 8 igual a X menos 1. Nuevamente el menos 1 va a pasar como más 1 al otro miembro. Y tenemos menos 8 más 1 igual a X. Menos 8 más 1, menos 7 igual a X. Y acá tenemos un segundo valor. Ahí tienen el segundo valor de la X. ¿Y ahí termina el ejercicio? No, vamos a verificar gráficamente que estos dos valores cumplan la condición que nos da el problema en un inicio. El problema nos dice que la distancia vale 17, pero tiene que cumplirse en estos dos puntos. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Simplemente en la gráfica. Vamos a abrir espacio en nuestra pizarra. Vamos a poner esto para acá y comenzamos a graficar nuestro plano cartesiano. A ver, vamos a hacer uno más bonito. Ahí está. Ahí tienen. A ver, vamos a extender por acá. Ahí está. Ahí tienen. Comencemos la gráfica. Primero del punto A, que ya conocíamos su par ordenado, que es x1, y-1. Vamos a situarlo acá, x1, y-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El punto A se encuentra acá. Ampliamos para que podamos marcar con precisión el punto A. Ahí tienen el punto A. Ahora lo que necesitamos es marcar el punto B. Pero del punto B, el único detalle que teníamos era que su ordenada valía 4. Entonces marquemos la ordenada primero. Y de acuerdo al color vamos a marcar nuestras dos opciones que habíamos encontrado acá. Una es x9 y la otra es x-7. Vamos a marcar la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entendamos que hacia el lado derecho son las abscisas positivas y hacia el lado izquierdo las abscisas negativas. Entonces, en la primera opción vamos a tener acá el punto B. Vamos a amplificar. Y tenemos acá el punto B. De la primera opción le vamos a decir B1. Y ahora vamos a borrar esto para poder graficar mejor. Y sabemos que la segunda opción es menos 7. Vamos a anotarla de todos modos para que no haya inconvenientes ahí arribita. Menos 7 es igual a X. Ahora sí, busquemos este otro dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Y acá tenemos el punto B en la segunda opción, que le vamos a llamar B sub 2. Ahora bien, tenemos que demostrar que cumple la condición de la distancia que mide 17 hacia ambos puntos, desde el punto A hasta el punto B1 y desde el punto A hasta el punto B2. Como podemos observar, gráficamente se puede evidenciar que ambos son iguales, por tanto se cumple y ambas distancias valen 17. Significa que los dos puntos que hemos hallado sirven, nos sirven y recién habemos terminado el ejercicio, tomando en cuenta que hallamos dos puntos de B. Espero les haya servido para que puedan resolver sus prácticas. Si tienen alguna duda, comenten en la parte de los comentarios y en la brevedad posible yo procuraré saciar sus dudas. Esto fue La Gracia del Caos y nos vemos en una próxima.